Okay, yo no sé quién es quién, en verdad. Yo voy a hacer coaching para la dos gente, entonces. I don't know who's who. I'm gonna do coaching for both people. Okay, before the match starts, antes que comience la partida, como yo digo, yo siempre trato de hacer un plan antes que comience la partida sobre la arma que tiene la otra persona o sobre quién ellos están jugando. Entonces, por este ejemplo, vamos a decir si tú eres Scarlet, yo estoy pensando que primero yo ven estas como jugar más reactivo, porque él está jugando cañón. Y el problema con cañón cuando tú estás jugando Scarlet es que esa arma es muy rápido y las armas tuyas no son tan rápidas. Tú tienes lanza y tú tienes martillo. Que esas dos armas, si cañón se acerca mucho, ellos te van a poder dar cada vez sin tú poder darle. Entonces tú necesitas matar reactivo y un poquito leyéndole a ellos que ellos están haciendo. Ahora, si yo estoy el Seven jugando contra Scarlet, yo estoy pensando que yo puedo atacarle mucho primero porque en verdad la arma de no me puede punishar tan fácil. Además, cuando yo estoy con cañón, se le hace demasiado difícil para punisharme primero. Si yo estoy jugando Spear, entonces yo puedo jugar agresivo o a paso. No me importa porque Spear puede jugar de cualquier manera. Ok. Esto es lo primero malo que yo veo. ¿Para qué tú estás haciendo un GC? Tú podías hacer un Nair. Un Nair hasta le daba. Si yo era esta persona, yo te mataba por tú hacer eso. En Groundpa. Tú estabas muerto. Si él hizo Sidelight, podía meterte un combo para el lado del mapa. Usando cañón. Tú sigues tratando de atacarlo. No puedes tratar de atacarlo tanto, Scarlet. El jugador de Scarlet no puede tratar de tirar tanto ataque porque tú estás en disadvantage. Tiene la ventaja la otra persona porque ellos tienen una arma y tú estás jugando sin arma. Tú mejor juega pasivo hasta que tú puedas coger la arma. Que ahí la tiene. Eso es bueno, está encima de ti. Entonces tú quieres ir por Nair. Eso es bueno. Si yo soy el 7, yo en verdad no estoy tratando a tirarme para pa atrás tan rápido. Porque si tú no ves, entra aquí abajo. Tú nunca le vas a dar. Ahora, si en cambió de posición y hizo un dare, ahí será bueno. Porque la persona está abajo de ti y ellos sí, seguramente no pueden reaccionar. Pero tú siendo un recovery a un fantasma no tienes mucho sentido. Ok. El jugador de Scarlet está esperando hasta que él puede a darle un golpe, pero el problema es que cuando él no está suficientemente pegado de él, porque cuando una persona juega pasivo, tú todavía necesitas estar en una posición que tú puedes apunisharlo si ellos hacen un ataque mal. Es como una cosa que es bien difícil cuando tú comienzas a jugar este juego como más mejormente, porque tú vas a estar, la gente te va a decir, tú necesitas jugar pasivo para apunishar. Pero pues la gente cree que para jugar pasivo tú necesitas estar en el otro lado del mapa y esperar que ellos te ataquen. Y ahora, tú puedes jugar así, pero muchas veces si ellos saben cómo atacar bien, ellos siempre te van a atacar primero y darte el golpe y tú no lo vas a poder dar. En verdad lo que tú quieres estar es pegado de ellos, pero no tan pegado que ellos te pueden dar un golpe. Así que tú quieres jugar. Ah, eso era mal. Si esta persona era mejor con 7, ellos te atacaron ahí con un sidelight, pero se pusieron a correr. Ok, ninguno de los dos de ustedes saben cómo punishar bien. Este tipo es lo que está haciendo un montón de ground pound y tú lo que estás tirando ataque a lo loco. Ahí va a estar mal, entonces, muriste ahí. Tú sigues tirándote para pa el mapa. Eso pasa con un montón de gente que yo veo. Que ellos siempre se van y se tiran para el mismo mapa sin esperar. Y después se mueren y no saben por qué. Pero es siempre porque a ellos no les gusta esperar. Si tú ves los mejores jugadores en este juego, ellos son pile pasivos para llegar para atrás, para la pared. Ok. Yo no entiendo en el mundo que tú estabas tratando de atacar aquí. Esquivarte para adentro. Que eso es lo último que tú quieres en este juego. Ese es el peor esquivar en el juego.
Nunca lo hace, nunca, 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 nunca haga un equipo para adentro. No tiene sentido. Si es la mejor, entele otra vez ahí. Y tú haces un endline porque tú tienes miedo que él va a seguir atacándote. Pero el tipo para porque ya se terminó el turno de él. Él falla eso. Ahora para cubrirse va a ser un ground pound. Pero ya tú estás al lado del mapa. Tú puedes ir para atrás para el mapa. Y coger controlar el espacio que está ahí. Pero en vez de hacer eso, tú te tiras para abajo. Para tratar de ponerlos con un ser. Y él ni está ahí. Esquivando en posición, en un spot dodge es lo mismo que hacer un dodge para adentro. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si tú estás jugando Rocket Lance aquí, tú lo que haces es un Sear. Porque si tú fallas el Sear y te pega del lado del mapa, tú puedes hacer esto. ¿Qué mapa fue eso? Ya me olvidé del maldito mapa. Mira lo que yo digo. Si tú haces un Sear, tú estás en la pared y tú estás dando lanza, ¿qué puede ser esta vaina? Yo en verdad no sé por qué Lance todavía tiene esta vaina que tú puedes despegar de la pared de una vez, pero lo tiene, abusa esa vaina. Ya que tú estás tira, si tú haces un Sear, después tú lo que necesitas es hacer otro Sear para atrás. O mejor, tú haces lo que yo te expliqué y tú vas para el mapa y después tú lo vas a leer. Cualquier cosa que hagas, tú lo puedes punishear. Porque seguramente se va a comenzar a tirar para el mapa y tú lo puedes dar. Pero haciéndolo así no va a poder. Tú necesitas leer que en base a ese sí. O tenerlo en la mente ya que es una posibilidad que él puede tirar ese ataque. Tú estás muerto. Había muchas veces en esa partida que Scarlet se puso como demasiado agresivo y no podía punishear. Y cuando esperaba, esperaba mal. Entonces, si yo era Scarlet, yo arreglaba todo eso. Porque en verdad la persona, el 7 estaba haciendo la misma vaina. Seguía, seguía, seguía. Y tú lo que te estaba tirando. Ahora, si tú eres el 7, tú jugaste más o menos bien porque lo seguías atacando, pero como quiera, tú te vas tirando un montón de cosas que no le iba a dar ninguna gente. Pero ya. Yeah.